Entrevistamos a Carlos Pacheco, todo un artista, y que, bueno, pues ha hecho muchas historias frente a ello con sus dibujos. Y estamos en la Semana Internacional de Cine Fantástico de la Costa del Sol, Estepona, que ha sido el que ha impulsado todo esto hace ya muchos años, ya hace 21 años, y que, bueno, pues trae los grandes, y tenemos el honor de entrevistarlo, como es a Carlos, todo este artista que nos trae a los superhéroes. Tú también eres un superhéroe, porque nos llega adentro, ¿no?, toda esta magia. ¿Qué tal, Carlos? Muy bien, pues encantado de estar aquí en Puerto Banús, en Málaga, en Marbella, que es la tierra de donde yo soy vecino, y es un placer absoluto estar de nuevo un año más colaborando con el Festival de la Costa del Sol, de Cine Fantástico de la Costa del Sol, y muy orgulloso de que en este año, pues, el festival haya considerado otorgarme el premio que lleva el nombre de mi gran amigo y que nos falta un año más, Alfonso Aspiri. ¿Tú te representas con alguno de esas viñetas, alguno de esos personajes? No, yo no me represento, eso es mi trabajo, es lo que yo hago, y hombre, es cierto que precisamente mi trabajo es representarlo como seres humanos, y a pesar de esas habilidades y esos poderes que los ubican como dioses, son seres humanos, y mi trabajo precisamente es mostrarlo como tales. Eso implica que hay facetas de tu personalidad que transmites en ellos, pero eso no quiere decir que uno se proyecte en esos personajes, ni que ellos tienen cosas de mí, pero yo tengo pocas cosas de ellos. ¿Qué te inspira para crear esos personajes? Pues la inspiración es, básicamente no existe, porque tenemos... son trabajos en cadena, son trabajos que alguien está esperando, el rotulista, la imprenta, están esperando que yo termine mi trabajo para empezar el suyo. Por lo tanto, tenemos unos tiempos muy marcados, unos tiempos muy medidos, vamos siempre con la prisa, siguiéndonos los talones, y precisamente de lo que se trata es de hacer las cosas lo antes posible, porque la editorial requiere la entrega. Eso quiere decir que si quieres hacer un trabajo serio, un trabajo pensado y cuidado, tienes que darle más horas de las que tendrías que aportarle en un trabajo considerado normal, ¿no? Nuestro trabajo no excede de las... no baja de las 10 o 12 horas, ¿no?, diarias, ¿no? Entonces, el tema de inspiración, o sea, esa idea del artista que se pone a pensar qué va a hacer, básicamente no existe. Te pones delante de la página cuando te levantas y cuando te pones a trabajar, y lees y confías en tu instinto, en los años de profesión, en todo lo que has aprendido como aficionado, para que el trabajo salga lo mejor posible, claro. ¿Recuerdas tu primer boceto? Sí, claro, claro. Recuerdo el primer trabajo profesional, por supuesto. Lo que no recuerdo fue mi primer dibujo como aficionado, porque al dibujo, quiero decir. Porque yo, desde que tenía uso de... bueno, uso no, desde mucho antes, yo tengo fotos con apenas 2 años, y apenas sabía leer, y me leían los cómics, los tebeos, como le decía Maragall, mi madre me lo leía, y yo me lo aprendía de memoria, y después imitaba como si lo leyese, ¿no? Me sabía los diálogos de memoria, y hay fotografías mías siendo muy, muy, muy pequeño, con dibujos detrás, ¿no? Con dibujos, con rayas, con ese deseo de querer plasmar cosas. Así que no lo recuerdo, tengo constancia de tener esas edades y realizarlo, pero el recuerdo se me va en la noche de los tiempos. Ya es demasiado, son demasiados años ya en este mundo como para recordar cuando dibujé por primera vez, ¿no? ¿Qué leía en esa etapa de tu vida tan pequeña? ¿Qué solía leer? ¿Cómics de humor, de superhéroes siempre, acción? De la época en la que yo te hablo, cuando yo era un crío con 4 o 3 años, cuando empecé a leer, todavía no habían llegado los superhéroes a España. Le quedaban los superhéroes Marvel 10 años para llegar, y los superhéroes DC fueron cortados por la ley de aquel entonces, y tardaron como 10 años. En aquellos tiempos Bruguera era la que dominaba el mundo, Mortadelo y Filemón.
Y a mí, claro, el humor, y me fascinaban las adaptaciones de obras literarias, todas las de Clarmé, Julio Verne, Salgari, Stevenson, todo ese tipo de libros que traían una página de historieta y tres páginas de literatura, yo los devoraba con total fricción, me fascinaban. El tema de la sociedad, ¿no? Has hecho, tienes pensamiento, ¿no?, de hacer unas viñetas o algo con los políticos, o sea, la etapa social de la vida y tal, que yo creo que hay para mucho. Hombre, precisamente lo que nosotros hacemos siempre es una metáfora de la realidad en la que nos movemos, ¿no? O sea, no hace falta que salgan los políticos en una historieta como para mostrar lo que estamos, o sea, lo que nos ocurre. Trabajamos con metáforas y precisamente lo que hacemos es estar siempre pendiente de esos cambios sociales, de lo que ocurre, para ofrecer nuestra imagen crítica, nuestra visión crítica de todos esos acontecimientos. Como te digo, no, eso siempre está presente, eso lo tenemos muy claro, que precisamente la vigencia de nuestro trabajo estriba en el hecho de estar conectado, de que ese trabajo esté conectado con la realidad en la que el autor vive. Lo que es también ahora tecnologías, ¿no? Yo creo que también ha influido también en lo que es el dibujo y en todo, ¿no?, en la vida. Claro, pues la tecnología está presente. Los cambios de los últimos 20 años han sido espectaculares. Hemos pasado de trabajar de una manera no ya tradicional, sino que era la única que había, utilizando medios físicos, papel, lápices, tinta, a tener unas herramientas informáticas que te aceleran el trabajo de una manera brutal, que eres capaz de dibujar sin ese soporte físico, pero no solamente en eso, sino también en la manera de trabajar con las editoriales, ¿no? Desde antes del 2000, donde había que trabajar con FedEx, con empresas que enviaban el trabajo desde aquí para que estuviesen 24 horas allí, ahora mismo que en las que trabajamos al segundo, ¿no? Escaneas o tienes ya el archivo, el TIFF preparado, y le das a un botón y en un segundo está en el otro lado del mundo, ¿no? Esos cambios han sido, yo los he ido viviendo día a día, como todo ha ido cambiando cada vez más progresivamente hasta el momento en el que estamos, ¿no? En San Roque, ¿no? Y es aquí, sí, sí, de la tierra, aquí cercado en San, sí, Roque, sí, ¿no? Sí, yo soy del último pueblo de la provincia de Cádiz, lindando con Málaga, y siempre hemos sido, a pesar de nuestra oficialidad gaditana, en mi tierra siempre hemos sido más de esta zona del litoral, más de este mar que nos baña, y hemos sido muy parecidos. O sea, a mí sé lo que es una moraga, sé lo que es una biznaga, sé lo que es un espeto, a mí esas cosas no me suenan a otro idioma. Bueno, la verdad es que eres nuestro Superman de aquí, de la tierra, que es cercana, nuestro Superman, que tantas viñetas has hecho, de tanto. ¿Algún personaje que tengas como reto hacer? Pues, hombre, después de todos estos años he tocado la gran mayoría de personajes, pero sí me gustaría volver a algunos que ya he tocado, tratarlos de manera distinta. Siempre uno le queda esa ilusión por volver, por volver al lugar del crimen e intentar deshacer las pruebas de lo mal hecho que uno considera que lo podía haber hecho en otra época, e intentar mejorar, intentar hacer las cosas siempre un poco mejor. Está preparado aquí una mesa, que sí que parece un boceto de un bodegón de gastronomía. No sé, esto yo puedo imaginar que seguro Humberto ya ha pensado que también le gusta dibujar, de hacer alguna caricatura aquí como Carpanta o algo así, comiéndose, lanzándonos aquí. Sí, yo lo llamaría, bueno, lo clásico es llamarlo naturaleza muerta, pero yo lo llamaría naturaleza a punto de ser devorada. Gracias, Carlos, por atendernos. Enhorabuena por tu trabajo y que siga recopilando éxito como hasta ahora. Gracias. Muchas gracias. En el 8 de Bonuno solamente vamos a tener rueda de prensa para el Festival de Cine Fantástico de Estepón, La Costa del Sol, porque eso también es un festival gastronómico, el que Humberto ha preparado para esta ocasión y que se presenta en primicia hoy por primera vez a los medios de comunicación. Vamos un poquito cómo han sido estos bocetos, porque los sabores, me decía Humberto, que son los mismos, pero sí que varía mucho la
presentación, Humberto y Noelia Tamme, porque ella también con sus diseños también ha ayudado a diseñar estos bonitos y exquisitos platos. Muy buenas tardes a los dos. Buenas tardes, Elenita. Muy bien. Aquí está todo con lo que es decoración. Eres una experta y también os ha ayudado, ¿no? En esto. Un poquito, pero realmente lo que han ejecutado son ellos. Los chicos de la cocina están ahí a full, full, full. Me encanta. La verdad que yo hoy estoy de crítica. De crítica productiva. ¿Cómo le ha consistido estos cambios, Humberto? Hola, ¿cómo estás, Elenita? Como siempre, muchísimas gracias por estar en esta 21ª edición de la Semana del Cine Fantástico aquí en la Costa del Sol, ¿no? Bienvenido a todos también aquí a mi restaurante y al cierre de la semana. ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí una vez más porque hoy celebramos como dos festivales, que es el Festival de Cine y el Festival Gastronómico. Gastronómico, ¿no? De verdad. Sí, hemos contratado un chef, un super chef que me encanta, que es Nico García, y me ha parecido oportuno mezclar ambas cosas, tanto el cierre de la semana como el Festival Gastronómico que estamos haciendo con el cambio de imagen en los platos del gaucho también. Es algo muy, muy bonito y algo artístico también. Que hoy tenemos un invitado muy especial, que es este gran dibujante y gran artista, Carlos, pero que a ti también se te da muy bien, ¿verdad, Noelia? Se le da muy bien. Igual hacemos o invertimos los papeles y eres tú el que dibuja a Carlos dándose un manjar, ¿no? Así en plan caricatura, ¿no? Bueno, vos sabés que el amor que yo tengo desde chico por los cómics es lo que me ha traído hasta acá, ¿no? Haberlo conocido Julio y que se haga la proposición de cada año cerrar la semana acá con una rueda de prensa y una cena, pues para mí es un lujo, es un honor y es algo realmente que uno pasa una sola vez en la vida y a mí me vienen pasando casi 5. Esto tendrás tú de tu marido un montón y de cómics, ¿no? Que también coleccionáis, ¿no? Sí, le he comprado cuadernos para que no estén las hojas por ahí sueltas, porque si no las tenemos que ir coleccionando. La verdad que es muy bonito, muy bonito. Y además que colecciona autógrafos de todos los artistas. Bonito. Tenemos que hacer una decoración especial en casa. Es una afición, es una afición. Sí, una afición. Este año la temática era el exorcista y todo así como de terror y tal. ¿Os gusta el cine de terror? Me acuerdo a Linda Blair cuando daba vuelta la cabeza, ¿te acuerdas? Tremenda Linda Blair, Linda Blair. Pero yo creo que en esa época se la curraban más con el maquillaje, ahora todo es digital y todo. En esa época se la curraban, ¿eh? Linda Blair, te mando un beso, te queremos. A ver si algún día la traemos, ¿no? Bueno. De terror no me gustan. Chucky es la última que he visto cuando era chica. Después tengo pesadilla, ¿no? Él le gusta a los monstruos. Y yo a mi mamá. Bueno, si queréis mencionar los platos que tenemos en la mesa. Ahora te cuento, mira, por ejemplo. Acá tenemos, por ejemplo, lo que va a ser el nuevo pulpo a la gallega. Es una pasada. No sé si le está haciendo un acercamiento. Mira, es una maravilla, mira. Pues así se va a servir el plato del pulpo ahora. Estos son los gambones a la plancha, con su ensalada, con su salsa de pimiento pitillo y su limón a la plancha. La caprese que está allá, la primera que tuve en color rojo, con bolita de caprese y tomates cherry con un micro mezclum. Allá atrás estás viendo el salmón, el tartar de salmón con aguacate y la ensalada César que está de verdad de una pasada. Estamos muy muy contentos con los cambios, todavía quedan 3 o 4 platos que tienen que salir y estoy sumamente feliz de verdad, porque no solo con el evento, con el cierre este, sino que estoy muy feliz con los cambios que estamos realizando y se vienen muchas novedades, no lo quiero decir, pero se vienen muchas. Te voy a llamar para contarlo en privado. Te voy a ir a golpear la puerta de tu casa, viví enfrente. Muchas gracias, Mercedes. No, gracias a ti, mi amor. A ti.